pueblo. Fue también el primero en Sudamérica en contar con un muelle de construcción sólida. Tiene hoy día 5.000 habitantes. Es un hermoso balneario. Es el Viña del Mar de la Tercera Región. Hasta 1925 vivió años dorados. Venido, que es la playa más linda del mundo. Se llama Bahía Inglesa porque el año 1687 fundió aquí el pirata inglés Eduardo Davis. Y es muy probable que todavía bajo estas arenas o entre estas rocas esté escondido su tesoro. Pero la realidad de hoy, de Caldera, de sus 5.000 habitantes, es usted que como turista puede darle un auge que en otro tiempo tuvo con La Plata, este pueblo. Este hermoso pueblo llamado La Perla del Norte. Estamos frente a lo que significa la conmemoración de un nuevo rescate de lo que significó la mina San José, los 33 mineros de Atacama, que se encuentra además ubicada en Ciudad de Caldera. Hemos querido como municipio de Caldera, junto a nuestros empresarios turísticos, a la comunidad en general, rescatar este hito y sacarlo de la arena política que a veces ha sido tan utilizado. Hemos planteado desde el día 5 de agosto que hemos lanzado lo que es el hito de la esperanza. El 22 de agosto lanzamos el hito de la fe y tener lo que es el hito del rescate, que le hemos denominado el hito de la alegría. El 12 vamos a tener a mediodía un encuentro con los mineros de la región de Atacama, los mineros que estuvieron allí aterrados por más de 20 días al interior de la mina sin saber si estaban vivos, y cerca de 70 días para lo que ocurrió finalmente con su rescate. La invitación es para que podamos estar en este acto solemne, pero finalmente el día 14 lo hemos transformado en el hito de la alegría, que es un hito de tipo turístico. Es un hito que queremos transformarlo también como una oportunidad para que la región de Atacama, al igual como ha sido conocida a nivel internacional con la mina San José y con lo que significa el tema paleontológico, la región de Atacama, la comunidad de Caldera, valore lo que es esta situación. Estamos haciendo la gran para el cóctel. Estamos haciendo unas calzas rellenas con palta, pollo, pasta de ají hecha aquí todo por el maestro Andrés Villalobos. Sí, ahí ya tenemos mucha influencia peruana, mucho el tema de los ají, el chifa. Intentamos darle dentro de todo el toque que ellos traen, fusionar nuestros sabores con los de ellos. Una pizza de Valparaíso, ahí harta cultura, como le digo. Esperando la pizza de La Marea de Bahía Inglesa. Bueno, contar que La Marea está compuesta por el Pablo, ¿no? Que bueno, es un joven que se está iniciando en el tema de la pizza. En este momento están presentando una pizza que tiene pulpo. Que me han dicho los chilenos que la mujer chilena es muy fría, no todas, porque no se puede generalizar, ¿cierto? Porque al lado tengo una que me puede pegar por lo que estoy diciendo. No, la chilena es muy fogosa. Sí, muy, ¿viste? Ya, así de que la mujer colombiana es muy cariñosa, muy amorosa, y el chileno le gusta eso, les ha gustado. Como lo de Europa. También se enamoran de, por ejemplo, de chilena, porque somos, por lo menos yo me considero amorosa, cariñosa, atenta. Fogosa. Sí, no te envidio. ¡Envídiame! No, pero todavía hay mucha mujer chilena cartucha, que se hace la cartucha, que no le gusta el sexo, y que ¡uy, qué horror lo que dijo! Son las peores. Esas son las peores. Bueno, eso viene de la España antigua, cuando decían, cama en la corte, puta en la cama. ¡Traigan la gente! ¿A él le gustó el plátano? ¡Sí! Aquí en la ruta. ¡Sí! Del...
poeta desde Caldera, desde el mercado, con la chica top del momento. A mí me gusta poco, sí, a mí me gusta la rumba, la rumba. Ya. La chica del plátano. Eso. Amigos y amigas del Orador Ilustrado, la ruta del poeta, me encuentro y nos encontramos con la maravillosa encargada de cultura, Jimena Rojas, encargada de cultura de aquí, de Calama. Caldera. Perdón, Caldera. Y la pregunta que había formulado anteriormente era la siguiente. Se habla mucho de cultura, ¿cierto? Esta pregunta no tiene nada que ver con izquierda o derecha, pero hay un reclamo del mundo, los pintores, los poetas, los encargados de cultura, los coordinadores culturales, que en general los políticos, los presidentes, hablan mucho de cultura, pero en la práctica, en la cancha se de los gallos, mucho ruido y pocas nueces, no existe cultura. O muy poca. ¿Te ocurre eso a ti? ¿Cómo lo vives? Creo que es inevitable poder sentir eso, tener esa sensación de que efectivamente en el discurso tal vez hablamos mucho de cultura, pero hacer cultura se hace cada vez más difícil y sobre todo porque se provoca esta especie de confusión de que el fomento de la cultura es hacer eventos masivos, es hacer grandes conciertos y en realidad la cultura debemos aterrizarla a nuestra propia realidad, a nuestra tierra, a nuestra gente. Tengo la dicha de haber vivido toda mi vida en este pueblo, entonces conocer, ustedes me acaban de comentar que vienen de La Caleta. Y en La Caleta ahí se vive la verdadera cultura nuestra. Esto es lo que somos. Los frutos, los que comimos y cocinamos son basadas en nuestros antepasados. Como cocinamos el pescado guateado que hicimos cocido con güiro en la playa. Ah, qué bueno. Ah, eso. La, y es una receta de chango. O sea, los changos también tienen su gastronomía. Tienen su gastronomía propia, de acuerdo a los medios que tenían en ese tiempo acá, que eran muy escasos. Así que, como por ejemplo, el calor para cocinar, ellos lo producían con güiro, que ahora en estos momentos el güiro está casi en extinción porque es un producto comercializado, que no tiene control, no tiene veda ni nada, y antiguamente lo varaba el mar nomás y el sol lo secaba y esa era la combustión que tenían los changos porque no había árboles aquí en el desierto. Así que era su materia prima para cocinar. Y en eso hacían una quemazón de güiro, y las brasas que quedaban, enterraban pescado con tripa, con todo, con cuero, en las brasas y lo dejaban un tiempo ahí. Después lo desenterraban, lo limpiaban y descubrían el pescado, todo se pegaba con toda la carne. Y esa era su alimentación básica. Como los moluscos que recogían porque eran recolectores, porque las lapas estaban sin mojarse, salaba de lapa en la baja marea. Eso es interesante lo que mencionaste. Recolectores. Claro, eran los changos, eran recolectores. Los changos, claro. Recolectores de moluscos. De moluscos. ¿Y aquí qué sale? Aparte de la. Bueno, ya queda muy poco porque todos están en peligro de extinción. La lapa ya no es muy escasa. La señorita o chocha que se llama antes ya no se encuentra. Los erizos, ya hay que buscarlos muy lejos donde ya no están fuera del alcance de la mano. Los locos que se manejan de una forma controlada, pero también incontrolada, porque también el tráfico de locos durante todo el año. Claro. Esto es lo que no queremos perder. Más allá de conciertos maravillosos, que es maravilloso, más allá de fondos, hay muchos fondos que dicen fomentar la cultura, pero la mayoría de esos fondos son mal utilizados, a mi juicio, en este tipo de actividades muy masivas, muy grandes, de grandes artistas. Déjame hacerte un aporte. Excelente lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque es real. Por ejemplo, el año pasado estuve en un festival en Curacaví. A mí, como jurado, me pagaron 200 lucas. Está bien.
me querían ofrecer 500, no, dije, 200 basta, si este es el trabajo que va a hacer. Este bueno saber, no lo vamos a invitar a nuestro festival. No, lo que pasa es que yo cobro lo que hay jurados que cobran porque salen en la teleserie 3 millones, ¿sí? Y a mí me da asco eso porque hay personas que no ganan ni 150 lucas al mes, entonces una... Después, el alcalde le pagó a Luis Jara, a Lucio Jara, 5 millones de pesos por ir a cantar. Y después no hay plata para los talleres de creatividad. Y cobro barato. Y más encima cobro barato. Sí. Entonces pues Pilar Sordo le pagan 3 millones de pesos porque va a, salieron todos muertos latas, te digo yo, del taller. Bueno, basta hacer tu nombre para que salga en la tele. Entonces, la palabra cultura viene del latín que significa cultivo. Entonces, cuando tú cultivas la tierra con semillas, tienes que esperar que haya una cosecha, ¿cierto? Si tú, por ejemplo, haces un taller de poesía, cultivas la semilla de la poesía, despiertas el poeta interior que todos tenemos, el tallerista debe regresar, porque es un jardinero, ¿entiendes? Entonces, tiene que ver, el jardinero ve la cosecha, no tira las semillas nomás. Entonces, hay una gran ignorancia con respecto al trabajo en cultura. En Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos. Estados Unidos está criticado, pero hay un Estados Unidos supercultural. Y no es, yo soy culto, no es eso. Estoy cultivando un arte. Es que no es eso. Es que para mí la cultura va más allá de los conocimientos que podamos tener cada uno. La cultura es nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos con el medio, con la gente que nos rodea. Insisto, de pronto cuando trabajamos con niños y niñas en estos talleres, por eso es que es tan importante la realización de talleres, pero que sean talleres permanentes en el tiempo, no un taller de un fin de semana, no un taller de una hora, porque ya no es taller, es una charla que viene a dar alguien y que, no y que jamás termina de acercar a donde nosotros queremos llegar. Entonces... Es cierto, o sea, de pronto si no sales en televisión no existes. Tenemos en Chile una cantidad de talentos impresionantes, de todo tipo, musicales, poetas, escritores, literatos, acá mismo en Caldera. Si nosotros pudiésemos mostrarles parte del talento local, sí, de verdad que ustedes podrían sorprenderse. Tenemos muchachos que hacen danza maravilloso, danzas folclóricas, músicos, de todo. Pero si no sales en televisión no existes. Y si no te conoces no existes. Y si no apareces en, no sé, en alguna cadena de librerías importantes firmando tus libros, no existen, no te leen. Estamos en el puente mando del Octopus, nuestra nave nodriza con la que realizamos todos nuestros paseos y salí a pescar. Expediciones. Y estamos fondeados en la bahía de Caldera, tercera región en Atacama, uno de los lugares más lindos del planeta. Y después dicen que uno le pone color, pero es cierto. Nosotros lo creamos como arrecife artificial. Esto no es una idea mía, son experiencias que se han hecho alrededor del mundo, porque los peces para reproducirse necesitan un hábitat. El hábitat principalmente donde se inicia la cadena alimenticia de los peces son los roqueríos al lado del mar, donde crecen las algas, las microalgas, los caracolitos, los camaroncitos, y empieza el pescadito más chico y el más grande y el más grande y el más grande. Donde hay peladero, donde no hay algas en las rocas, no hay vida. Y estamos depredando un poco nuestra roca porque estamos sacando todos los huiros y todo lo... Bueno, en Japón vi una vez un documental hace muchos años que hundían algunas estructuras de acero, en particular algunos buques viejos, para que ahí se creara un medio ambiente adecuado para la creación de vida. También después vi uno en Barcelona, y aquí había un buque, el Dasslav, que en un temporal se hundió aquí en la orilla. Como nosotros tenemos un astillero, nos dedicamos a reparar barcos. Después de mucho tiempo lo reflotamos
y lo condicionamos de acuerdo a las normas internacionales, que hay que sacarle toda la pintura, hay que sacarle todas las grasas, los aceites, todo aquello que sea contaminante. Pero el acero como tal atrae mucho microorganismos, desde los picorocos, las microalgas. Cuento corto, hoy día el Dazzlab, se pueden ver películas submarinas, está lleno de peces, de distintos tamaños, lleno de algas, de caracoles, de moluscos. De hecho, vi en unos peces luna, grandotes, se ha visto uno que tiene varios metros de diámetro. ¿Ya? Entonces, yo con eso ya estoy contento porque demostramos que los arrecifes artificiales, compatibles con el medio ambiente, crean vida. ¿Y por qué en el aeropuerto de Santiago uno busca la TAM y dice la TAM? Bueno, aquí en las regiones se demoran en llegar las cosas. Ah, ya. Es un país centralizado. De eso estamos hablando. Claro. O sea, Chile tiene que potenciar las regiones de alguna vez por todas, porque si no seguimos dependiendo de Santiago, las decisiones se toman en Santiago, los bancos tienen sus comités de riesgo en Santiago, las empresas acá tienen su casa matriz en Santiago, ¿dónde van los impuestos en Santiago? Su parente municipal. Entonces, ¿cuándo desarrollamos las ciudades y las regiones de esa forma? Es muy difícil. Hay que hacerlo, tenemos que construir ciudades y sacar de Santiago los 6, 7 millones de personas que hay ya, pues es invivible. Pues. Santiago es invivible. ¿Tú vives en Santiago? O sea, yo me vine hace 6 años, pero me toca ir seguido. Pero realmente yo no sé cómo la gente aguanta 3, 4 horas al día movilizándose, ya sea en Transantiago, en auto, pero pierden de las 16 horas que tú tienes, ¿no es cierto?, descontando las 8 horas diarias para dormir. 16 horas, ¿cómo vas a gastar 4 horas en movilizarte? O sea, mira el nivel de estrés y el nivel de depresiones que hay en Chile. La salud mental está cada vez subiendo en porcentaje acelerado. Salgamos. Generemos industria aquí. ¿Por qué no te puedes instalar aquí? ¿Por qué tiene que ser todo en Américo Vespucio, en todo ese sector? Pero si mira, Estados Unidos es un país federado, ¿cierto? ¿Sí? Ahí está la solución. Pero claro. Se puede criticar muchas cosas a Estados Unidos, no hay. Sí, pero desde el punto de vista de la organización, del eco funcionamiento de la ciudad. Estados Unidos, bueno, también Alemania, Francia, en todos países donde claro. Tú vas a Lyon, es un mundo autónomo. Claro. Todos son mundos autónomos. Claro, y tiene ciudades en Italia que se dedican a fábrica de aluminio, tienen aluminio, fábrica de sillas, de muebles, y tú ubicas las regiones por lo que hacen. Se instalan más ahí, entonces vas sacando de las capitales, que este es un problema mundial, ¿eh? Todo el mundo tiende a vivir en las capitales. Ya sea en la capital principal, pero sí. También en las regiones pasa lo mismo. Aquí la gente tiende a irse a Copiapó. Sí. ¿Por qué no potencia acá las caletas? ¿Por qué no potencia? Ya. El Ministerio de Obras Públicas está haciendo hoy día un esfuerzo. Es cambiar el concepto. Yo hago un camino no porque pasen muchos vehículos, sino que porque allá hay una aldea, entonces se va a potenciar si tiene un camino. Claro. Es una mirada distinta que hay sí. Que tener. Hablando, por ejemplo, tú tienes el Consejo de Política de Infraestructura. Que ahí juntamos a los tres presidentes, al lado Frey y Piñera, hacer políticas para que la infraestructura no dependa del gobierno que tiene. O sea, si tú decías hacer un camino, un hospital, una casa, sale para allá para que se ya. No importa que tienen un gobierno nuevo, sino que hoy esto se definió, tiene su plata, obviamente. Entonces tenemos que pensar, ¿no? Los 4 años como estamos pensando acá. Estos gobiernos son muy cortos. Claro. Y dime una cosa, ¿cuál fue la respuesta de ellos? No, ya está. Ya hay en Congreso una aprobación de 8 mil millones de dólares para potenciar esto y es un fondo. Ah, bien. ¿Te fijas? Mirá, este ahora, ¿cómo se hace la construcción con el desarrollo sustentable para no... porque veníamos hablando... que había un arroyo, un río que venía del agua cristalina y cagó. Mira, yo creo que todavía nosotros no hemos desarrollado bien en Chile la sostenibilidad, que en el fondo eso involucra lo que es sustentable, ¿cierto? El cuidado del medio ambiente, el buen trato entre proveedores, contratistas,
ciertos pagos oportunos. Y también que tu empresa sea rentable. O sea, nosotros en la Cámara. ¿Por qué apuesta tanto a desarrollar la sustentabilidad? ¿Qué entiendes tú por desarrollo sustentable? Cuando tú cuidas del medio ambiente, cuando lo que tú hagas ya no dañe, ¿no es cierto? Y no involucre que las generaciones futuras, ya por lo que tú hiciste, se vean perjudicadas. Exactamente. ¿Ya? Tienes que mirarlo desde esa perspectiva. O sea, lo que yo hago hoy día no puedo hipotecar a mi hijo, a mis nietos, lo que sea. Y se puede. Tú ves las energías renovables no convencionales. Exacto. Era una quimera y mira cómo estamos ahora. ¡Qué buena sola! ¡Saludos, Luzeta! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás, querido amigo? Bien, Marcelo. Aquí estamos en la playa, en Bahía Inglesa, ¿cierto? Eso. Sector Las Piscinas. Queremos saber, Las Piscinas. Cuando niño venía a este lugar, sí, ¿cierto? Correcto, por un tema étnico de la cultura changa. Perfecto. Relátanos ese momento, por favor, que es muy íntimo también acá. Eso quiere decir, hace 60 años atrás, vine la primera vez con burro. Aquí no había absolutamente nada. No había casa, no había nada. Los ostiones estaban aquí, donde mismo se baña la gente. Acá recogíamos con mis tías, mis tíos, ostiones para llevarlos a cantar a la fábrica, a la fábrica. Llegamos con 12 burros y unos 6 perros que nos acompañaban, los galgos, que eran los típicos perros de la gente de la aldea en esos entonces. Estoy hablando de, como digo, bien, 60 años atrás, el año 56. 58, por ahí. Aquí no había absolutamente nada. Lo único que había en los ostiones estaba en la sangre y se bañaba la gente. Acá recogíamos unos 40, 50 sacos de ostiones para cargar los burros y llevarlos a pie caminando con los burros hasta Caldera, con la fábrica. Y hoy que vemos, turistas y en el camino para acá que encontramos basura, latas de cerveza, plástico. Los tarros basura llenos de vendedores, gente que contamina. No hay ninguna preocupación por este lugar. ¿Ah? Todos los años lo mismo, no tiene ningún mejoramiento, ni público ni sanitario. Pedro Amado Limpiados, eso es históricamente un viejo chango de acá, de Caldera. Ahora, ¿qué está ocurriendo con los changos? Porque viene el reconocimiento constitucional, ¿cierto? Bueno, tienen que estar en la ley, no están en la ley. No estamos en la ley, estamos esperando la aprobación de la Cámara Alta del Senado, que ellos aporten con su voto para poder ser reconocidos. Nosotros tuvimos un conversatorio en Taltal hace como unas 3 semanas atrás, donde fui nombrado consejero nacional del pueblo chango. Así que pertenezco al Consejo Nacional del Pueblo Chango en este momento. Y estamos en trámite repartiendo cartas al senador y al presidente de la República para que podamos tener una aprobación pronto antes de la nueva constitución. De eso se trata, que seamos reconocidos, porque para si no, no vamos a poder estar en la ley 20.249, que es la del pueblo. Me quiero hablar un poquito respecto al proyecto de la balsa de cuero de lobo de la caleta Chañada de Aceituno. A ver, esto nosotros gracias a la buena disponibilidad de estas personas que tenían un evento en Chañaral por 3 días consecutivos en Chañaral en la primera instancia, segundo Pan de Azúcar, tercero Chañaral de nuevo. Tuvieron la deferencia de venir a Caldera y apoyarnos para potenciar a todo nuestro pueblo chango con todo lo que tiene que ver con actividades changa, que es netamente la balsa de cuero, que es representativa, es la réplica exacta de la balsa de cuero que hizo Chango Roberts, el papá del señor que construyó esta réplica. El documental que hicieron y pasaron en Chañaral y en Pan de Azúcar es espectacular. Son tres, está dividido en 3 secciones el documental. Eso lo hizo Rodrigo
Rodrigo de Terrero. Lo que pasa es que a mí me interesa, para aprovechar este impasse, todo este proyecto, aprovecharlo, y lo voy a coordinar con Rodrigo para presentarlo en el Centro Cultural de Estación Caldera, para que va a ser abierto a toda la comunidad, para que la gente vea los documentales de todos nuestros antepasados y de los demás pueblos originarios. Y también pueden traer la balsa de nuevo, me están diciendo, pero pues, tenemos que hacerlo a modo de... Bueno, es bastante complicado, pero vamos a hacerlo con Rodrigo, nos vamos a programar para que la gente tenga otra oportunidad de verlo, porque esto es único. No se ha hecho a nivel de país, solamente se ha hecho en Chañaral de Aceituno, en Chañaral en Pan de Azúcar y ahora en Caldera. Y el apoyo de toda la comunidad para que esto resulte, porque es algo bastante emocionante en realidad. La balsa flotó, se subieron bastante referentes, hasta el fotógrafo subió arriba de la balsa, casi se ve un pique en el agua. Un chapuzón, un hecho calderino al tiro, bautizado acá en la caleta. Soy casi calderino ya. Casi calderino ya. Hemos hecho bastantes cosas, estuvimos en Taltal y se formó el Consejo Nacional de Chango, que eso es bastante importante, de la segunda hasta la cuarta región. Y vamos a seguir luchando. Ahora vamos a un parlamento de mujeres indígenas y pueblos originarios. Igual fui invitada, debido a que junto con mis otros directores se va a hacer en Temuco, pero se va a hacer en Puerto Saavedra también, ¿ya? Y la tercera el tercer parlamento se va a hacer en la Isla de Pascua. Así vale, que ahí vamos a estar. Muy bien, gracias. Por la causa del pueblo originario. Muchas gracias. Y bueno, hablando sobre eso, sobre la causa de los pueblos originarios, ¿qué me podría decir si que se les negó el derecho a participar en la nueva constitución? Bueno, eso es algo netamente... todo el mundo lo sabe por qué fue, ¿cierto? Uh-huh. Pero en eso estamos, en la lucha de que estemos dentro de la próxima constitución. Por eso que queremos el reconocimiento, sea lo más pronto posible, para que quedemos incluidos dentro de la nueva constitución. Eso es. ¡Súbete! No hay nada. Solamente es la palabra, Chango, para poder decir que existieron y todavía seguimos existiendo. Y toda la gente, mi gente, los pescadores artesanales, los recolectadores, son changos, están vigentes, pero no tienen reconocimiento. Hola, aquí estamos con Juana, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, por lo que sabía, tú eres una activista en la cosa de derechos humanos. ¿Qué nos podrías contar de eso tú, sobre lo que está pasando en Chile y en realidad en Latinoamérica? ¿Qué nos puedes contar, cómo participas tú a través de tu música con los derechos humanos? Bueno, ayudando, informando, difundiendo. Hace un par de años que también estoy estudiando abogacía, porque creo que todos sabemos muy poco de derecho. Y bueno, la verdad que estoy bastante vinculada desde el activismo también y la promoción de los derechos humanos, la defensa. Estamos ahora en Chile, en Bahía Inglesa. Ahí Chile despertando. Ya, ya. ¿Qué piensas tú de lo que está pasando ahora en Chile? Yo creo que, podemos ser un ejemplo de cambio en el mundo o algo así, no sé, ¿qué opinas tú de eso? Que ya hay una insurgencia grande, que es muy difícil que esto se pueda apagar, porque hay mucho contenido, hay mucha furia, hay mucho avasallamiento, lo vemos en todos lados, como en Chile se están violando los derechos humanos, estamos todos muy pendientes de eso y bueno, ahí es como la respuesta a la insurgencia popular y al querer buscar otra cosa, se busca eso, la represión. Los únicos personas que pueden violar los derechos humanos es el Estado, digamos, que es el encargado de protegernos. Entonces, bueno, ahí contra el Estado. El estallido social, que partió el 18 de octubre, como bien lo dices, generó muchas movilizaciones. Recordemos que hubo una de más de 1 millón de personas, que fue la marcha más grande de Chile. Y nuestra relación era súper amable, los manifestantes protegían el Centro de Arte de Alameda, de hecho nuestros lienzos que mencionaban las películas afuera nunca fueron sustraídos, no hubo nunca un accidente con los manifestantes, sino que todo lo contrario.
Era una relación muy, muy amable y muy de cuidado entre nosotros con el público y también con la gente que pasaba por la calle. Centro Arte de Alameda tiene 28 años de trayectoria actualmente, y claro, y ahora acabamos de tener este impasse, por decirlo de alguna manera, en que nos vimos siniestrados el 27 de... Creo que sí, creo que se puede cambiar, sí. Sí, con la música, con la poesía, con las leyes, por bueno, supuesto, la arte, con la medicina, digo, siempre se puede ir mejorando la vida de otras personas. Creo que todos tenemos ahí, no solo la música, una persona que tiene el don de curar o de los servicios, no sé, me parece que todos podamos ir cambiando el mundo a nuestro paso. Vale. Mira, cuando partió esto, que fue muy fuerte los primeros días, nosotros estuvimos cerrados una semana. Y frente a la situación que veíamos que se estaba produciendo y que había muchos heridos en la calle, que habían grupos de rescatistas voluntarios apoyando a manera de salud y de prevención también, decidimos abrir, proyectar nuevamente nuestras películas, pero además ser receptores de estos rescatistas voluntarios del SAMU, fueron en este caso. Que yo me impresioné con la capacidad de trabajo médico que tenían y de soportar heridos súper graves que llegaron, subimos, nos enteramos las 300 personas que tuvieron problemas oculares. Por el Alameda pasaron al menos 3 casos que perdieron totalmente la visión de un ojo. Sí, pues tenemos el caso del chico este. Él pasó por el centro de Arte Alameda y porque el Alameda era el lugar donde como equilibraban y de ahí se los llevaban con la ambulancia. Y fue muy fuerte ver el estado en que llegaban muchas personas, porque no solo eran impactos en los ojos, sino que también habían bombas lacrimógenas que se la habían enterrado en un brazo. Mira, yo me saco el sombrero con el trabajo que han hecho y que seguirán haciendo los rescatistas voluntarios. Por eso mismo nos sentíamos protegidos, ¿cachai? Porque el público, la gente, los manifestantes reconocían. A partir del estallido social, ¿cómo se manifiesta Intigimani ante esta situación ahora? Bueno, como lo hemos hecho siempre en nuestra historia, hemos estado en las manifestaciones, apoyando a la gente, sobre todo porque la gente... el protagonista de este estallido social no son ni los artistas, ni los políticos, ni quieren a veces aprovecharse un poco de lo que pasa. Pero hemos estado acompañando al pueblo de Chile en su justo derecho a la rebelión. Mira, acá
Así como en España ahora es muy tarde, también estamos cambiados de estaciones, digamos, y acá estamos en pleno verano, está terminando el verano. Y todos los conciertos de este verano se han transformado en manifestaciones de apoyo al estallido social, digamos, de apoyo al plebiscito que vamos a tener el 26 de abril. Y nosotros naturalmente participamos con mucha alegría de eso. El mismo Festival de Viña del Mar se ha transformado en una tribuna enorme de denuncia de la situación que se vive en Chile, de las violaciones de los derechos humanos, de todas las maquinaciones que hay para impedir que Chile cuente finalmente con una constitución que reemplace la constitución de la dictadura. Bueno, antes del incendio había una relación bastante hostil con la policía, porque la policía sentía que la gente de los artistas voluntarios estaban protegiendo a los delincuentes. Y no, de verdad que se protegía, incluso si hubiera tenido que proteger a un carabinero y haber cuidado a un carabinero también se habría hecho. Pero había una relación bastante hostil y por lo tanto recibimos muchos ataques con bombas lacrimógenas dentro. Yo alcancé a guardar, que lamentablemente se quemaron con el incendio, al menos 20 o 30 bombas, que en el techo había muchas más lacrimógenas, y era permanente. Entonces habíamos logrado un protocolo de acción frente a la caída de las bombas lacrimógenas con extintores. El lugar tiene una cantidad de extintores por ley que tiene que tener, teníamos 12 extintores más. Teníamos un protocolo que nos habían hablado los preventores de riesgo, cómo apagar una bomba lacrimógena, porque no solamente se apagan con el extintor, sino que después les tenés que tirar agua. Y así habíamos estado funcionando con mucho éxito, hasta el 27 de diciembre, que una bomba cayó en un lugar que no pudimos acceder, y se juntaron todas esas condiciones que provocan los incendios, que había calor, había viento, y esta iniciación que la produjo la bomba lacrimógena. Creo que estaban, en ese momento había una proyección también de ese. Estábamos momento. Exhibiendo el guasón, estábamos exhibiendo el perro bomba, que suena como una historia, una película chilena que habla de los migrantes haitianos. Y estábamos con Lemebel también. Tres películas estaban en nuestra cartelera, Araña también. Y en el momento exacto del incendio estábamos dando guasón en la sala 1 y perro bomba en la sala 2. Y tuvimos que evacuar, eran alrededor de unas 30 personas que estaban en ese momento, que habían pagado su entrada para el cine, más la gente que estaban con los rescatistas voluntarios, más el personal. Tuvimos mucha suerte de que no tuviéramos heridos ni ninguna desgracia que lamentar. ¿Y cómo ocurrió la bomba lacrimógena? Entonces la que empezó el incendio. Mira, como está todavía esto en investigación, yo no te lo puedo confirmar. Ya, eso también pero yo preguntar. Sí, escuché, como todas las veces, y subimos a revisar qué había pasado, porque escuché un rebote en el techo. Esto coincide con las imágenes, la bomba lacrimógena que hay en arriba, de una azotea, que era nuestro techo. Y bueno, ahora hay que esperar lo que digan las pericias, que están a punto de salir por lo demás. Pero ha sido mucho más largo este proceso de lo que esperábamos, porque yo pensé que en una semana lo íbamos a tener claro y ya llevamos 2 meses y recién ahora se va a poder informar exactamente qué es lo que pasó. Pero bueno, ya están las investigaciones de los hechos. Y después de eso, ¿cómo siguió siendo la relación con la policía? No, después de eso siguió siendo provocadora la actitud de la policía, lamentablemente. O sea, hay un momento muy delicado, yo creo, en el país, porque Carabineros ha tomado una acción que no es la adecuada. Sí, yo había venido hace 2 años con el grupo Cumbia Queers, que ahí yo canto y toco la maraca. Y la verdad que conocíamos a Loreto, conocíamos al Adolfo, que son los quienes están atrás de todo. Y la verdad que muy sorprendente la calidad y la calidez de la gente que vive acá, que participa también como cocinero. Muchos, la mayoría están como metidos también en cosas sociales, más allá de estar ahí como defendiendo su cultura y difundiendo sus culturas. Vino gente de Marruecos, gente de la India, gente de Corea, de Perú, de Venezuela. La otra vez había gente, creo que de Congo. Digo, como que venís acá y te mezclás con un montón de saberes y de sabores.
muy increíbles, muy generosos los cocineros en general en todas las charlas. Cuando hablas te das cuenta que están acá porque son hermosos, más allá de que porque cocinan bien. Así que bueno, además cocinan bien. Así que muy feliz de estar acá. ¿Y cómo se llama? Yo te vi en Madrid. ¿Hay una? ¿Te volveremos a ver por Madrid también? Sí, ¿sí? Seguramente. Bueno, ojalá que en octubre volvamos a ahí al Estado español a ver en qué. Bueno, ahí nos podríamos juntar otra vez a Carrequilla. Sí, ojalá que antes volvamos a Chile con el grupo también. Hay muchas ganas. Nos duele mucho lo que está pasando, la verdad. En Chile, digo, es muy terrible para Latinoamérica que todas estas cosas vuelvan a suceder, que ahora esté todo documentado, que ahora se sepa, se vea en una filmación todo lo que está pasando. Es muy desolador, desgarrador ver eso, porque eso antes eso estaba oculto, se decía que pasaba y alguna gente podía contar qué le había sucedido. Y hoy entre las redes sociales y todo, es todo otro el contacto, por eso también esperemos que se haga justicia pronto. Digo, los derechos humanos son internacionales, son delitos contra la humanidad. Entonces en algún momento van a pagar ahí Piñera, los carabineros y todos los que están haciendo... Que paguen los culpables. Que paguen los culpables, porque... La verdad es que la policía, en este caso nuestros carabineros, uno suponía que estaban para protegerte y no para atacarte. Y en este momento la Alameda sigue recibiendo aún, yo he estado varios viernes allá posterior al incendio, y hemos tenido que pagar dos o tres bombas de lacrimógenas más porque siguen cayendo en la misma parte. O sea que su intención es atacar a la cultura. Yo no sé si mala puntería o hay una intencionalidad, pero de que caen, y todavía estamos ya en febrero, siguen existiendo momentos críticos y eso que la construcción está destruida. Qué terrible lo que está pasando con la policía. Y lo otro, ¿cuáles son los planes de reconstrucción del lugar? ¿Hay planes? ¿Qué se va a hacer en ese lugar? ¿Seguirá siendo lo mismo? Mira, como también es bastante insólito, pero a pesar de todas las dificultades que estamos los chilenos, se tomaron vacaciones. Se tomaron vacaciones las autoridades. Bueno, yo también estoy acá en Bahía Inglesa disfrutando este festival de gastronomía, que ya es la sexta versión. Y sí, estamos con planes de reconstrucción en el mismo lugar. Estamos viendo de dónde se generan los recursos, que a nivel estatal, por una parte, y también esperamos y confiamos que hay una alianza con la empresa privada a través de la ley de donaciones culturales. Y lo que sí pudimos concretar, y que para nosotros es muy bueno, para Centro Arte de la MEA, el poder continuar con nuestros contenidos. Nos aliamos con el Centro de Extensión del Instituto Nacional, que es un espacio que se hizo hace 3 años y que aún está poco explotado. Desde la próxima semana, desde fines de febrero, donde podremos generar ciclos y estrenos de las películas que teníamos presupuestado. Eso es una oportunidad que se nos abre muy enorme, porque hay una población de estudiantes que podemos formar nuevas audiencias, que está inmediata a ese espacio, que son los estudiantes del Instituto Nacional. ¿Qué te parece esa idea de tratar de recuperar el Festival de Cine de la Caldera? Me parece súper buena idea. Sí, yo creo que cuando, cuando las actividades han funcionado y hay una posibilidad de desarrollo, hay que solo insistir. Y hay que buscar los recursos para que se pueda realizar. Acá en Bahía Inglesa hay un festival de gastronomía. Nosotros traemos una mini muestra como Centro de Arte Alameda, que hemos tenido el honor de participar en estas 6 versiones. Y creo que si ya había una gestión realizada, hay que tomarla y fortalecerla. Me parece una súper buena idea. Sí, yo creo. Y además, al decirte, como yo tengo doble nacionalidad, soy chileno y español, a mí me interesaría mucho internacional este festival, porque para mí es, como te digo, es una locación al aire libre, y mostrar este lugar para que los cineastas de otros países se interesen por filmar acá también, aparte de mostrar sus cosas, que el lugar es como muy atractivo para hacer películas. O sea, podía hacer películas de extraterrestre, como de, no sé, de la... De,
del bueno, Sahara. Jodorowsky hizo su última tocopilla, filmó su última película, La danza de la realidad. Y ya no recuerdo la otra. Y claro, fue una súper buena locación para esa filmación. Sí. Yo creo que hay aquí hay un gran potencial, un ¿no? paisaje y una cantidad de locaciones diversas que enriquecen mucho poder filmar aquí en esta zona. Bueno, vamos a intentar a través de Rosenfeld y las autoridades de acá de tratar de retomar este festival y ojalá internacionalizarlo y darle. Te lo voy a recordar. Vale, yo...